Sube los montes sobre el mar, que el río eterno no tendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Menos estar en la verdad, mis manos quiero alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Sube los montes sobre el mar, el río eterno no tendrá, mi corazón. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá, mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad, menos estar en la verdad, mis manos quiero alzar, y de tu amor, tu gran amor quiero cantar, cantaré de tu amor por siempre. Yeah.
Me das tu gracia.
Buenos días y feliz sábado. El departamento del Ministerio Infantil le extiende una cordial bienvenida, deseando que se puedan gozar en las ricas y abundantes bendiciones del Señor. Bienvenidos todos. Thank you.
celestial que tú traes en el reino de los cielos. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a Iván Cortés, que va a ser el predicador de esta mañana. Que tú seas con él y que tus palabras sean sus palabras, llenadas de tu Espíritu Santo. Quédate con nosotros y bendice a cada miembro y visita de esta iglesia. Gracias, Señor, por escuchar esta humilde oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estos superhéroes que existen, no son los superhéroes que ustedes ven
que en Marvel. Sí. Pues están ayudándole. Estos superhéroes no son superhéroes para los seres humanos. No, no son mucho. Son superhéroes para Dios. No, no son mucho. Son diferentes. ¿Qué? Porque se atrevieron a ser diferentes. Si una persona se atreve a ser diferente, entonces muchas veces es tu lado. Y solo hacen bullying en la escuela, si tú eres diferente. No estoy controlando esto. Si ya es diferente. Si ahora no se lo digo. Si no comen algunas cosas, se burlan de ti. Pero Dios dice, sigue adelante porque estoy contigo. Y tenemos que crecer en la fe. Lo más importante en el crecimiento cristiano también tiene un título, además de ese título para los apostadores, la oración, el Espíritu Santo de Dios, son pasos para el crecimiento de la fe. Está dirigido a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Así que hay de todo. Y este ya lo pusimos. El principio de todo el cristianismo, de todo en la tierra, es el amor. Sin amor no hubiera nada. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Dios amó tanto la vida que creó al ser humano, a pesar de que podía, tenía la posibilidad de caer. Dice que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en 1 Corintios 13 dice, ahora permanece en esta paz. La confianza en Dios. Niños, ¿qué es confiar? ¿Tú confías en tu padre? ¿Sí? ¿Tú confías todo? Sí. Ok. Confianza en Dios, que es la fe, la esperanza y el amor. Todos tenemos la esperanza de la segunda venida y el amor. Pero la más importante, ¿cuál es? El amor. Y la más importante de los tres que existen es el ágape. Es el amor de Dios que no tiene medida, que no es interesado, que a pesar de que tú seas bueno o no, él te ama. Y él te busca para que tú cambies. Pero si tú decides no cambiar, él te deja que sigas, porque él no puede saber la voluntad, él no obliga a que sea el amor supremo. El amor de la tierra siempre tiene un interés, pero el amor de Dios no. Dice, si yo hubiese, Pablo escribió, pero si yo pudiese hablar muchos idiomas, y lo busqué de la Biblia, Dios ha hablado hoy, que es para los niños. A ti está acá, por favor. Si yo pudiese hablar muchos idiomas, como los ángeles, pero no tengo amor, soy un metal que resuena. ¿Han oído cuando tiran una lata o algo como suena? O un acorde discordante, en la Biblia Dios ha hablado hoy, dice esto. Ok, tengo aquí una demostración. Dos notas. Estas dos notas, si las tocas, vamos a escuchar un efecto diferente. ¿Suena bonito o qué? El sonido choca, son notas discordantes. En cambio, si nosotros no tenemos amor, vamos a sonar como eso. Pero si tenemos amor, vamos a sonar armonioso. Hay un corito que dice, qué hermoso es que los hermanos vivan juntos en qué. Armonía. Y la armonía es parte de la música y es parte de la vida. Están todos juntos. Hace que todos podamos vivir con tranquilidad y esperamos unos a otros. No de eso, de ese caso. Otra vez. Antes de la otra. ¿Dónde la otra vez?
el otro es el amor, pero del amor Dios hace que fluyan en nosotros otros dones. El primero es el don que tenemos en el amor y podemos producir otros dones en nuestra vida espiritual. ¿Qué es la fe? Tener fe, dice Hebreos 11:1, que es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, creer en las cosas que no vemos. Eso fue creer lo que no se ve. Okay. ¿Creen ustedes en el viento? Eso es un poco ese símil. La gente dice, sí, creemos en el viento. ¿Por qué? Sentimos nuestro efecto. ¿Creen ustedes en el sonido? ¿Me escuchamos? Sí. Sí. Creemos el sonido porque vemos el efecto y lo escuchamos. Pero los sonidos viajan en forma de ondas, todo el tiempo en forma de ondas. ¿Ha visto usted alguna vez alguna onda de sonido? No, pero creen ellos porque escuchan sonido. ¿Ok? Tengo aquí otra demostración. Cuando tú friccionas una cosa, puede producir sonido. Eso es importante.
Si usted confía en Dios, Dios le va a seguir diciendo. ¿Qué es la oración? La oración dice que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, a un amigo. Por ejemplo, cuando usted tiene un amigo, ¿está 5 minutos hablando con él o más? No, ¿verdad? Y nosotros como cristianos a veces pasamos 2 minutos hablando con Dios. Y tenemos que contarle todo a Dios. Jesús, ¿cuánto tiempo pasaba orando? A veces pasaba toda la noche orando, por decir, y por los hijos. Y la Biblia no es un episodio donde Jesús lo sigue. Tengo aquí otra demostración de lo que nos puede representar la oración. Dice que la oración junto con el estudio de las Sagradas Escrituras es la llama de la revelación. Si queremos estar ahí, si no estamos con Dios, a pesar de que estamos, si no estamos conectados a Dios, no vamos a creer. Vamos a olvidar con Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y oramos con bendición, nosotros podemos ver cómo podemos llegar a ser no solamente la luz a los demás, sino la sal de la tierra. Y podemos hacer que la luz de Jesús brille en nosotros para que otros conozcan a Jesús. Pero tenemos que ser la sal de la tierra. Y la sal de la tierra significa que nosotros vamos a dar ese gusto especial a la amistad de nuestra, para que nos vean y nos vean a mano de Dios. Y que podemos estar con ellos. Okay. La oración es la llave de la mano de la fe. La oración y la fe van juntos. Cuando yo me puse a trabajar con el tema, no hay la relación entre todas las cosas, pero todas están juntas. El amor, la fe, el estudio de la Biblia, la oración y el Espíritu Santo. Estamos estudiando los miembros, los lunes, un libro que habla del Espíritu Santo, y todas estas cositas están allí reforzadas. Y eso hace que se avive la llama de la fe. ¿Qué es el ayuno? Ayunar es dejar un tiempo especial sin comer para dedicar el tiempo a Dios. Hay muchas razones allí que yo puse allí, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, si usted estudia la Biblia de entrada a la mañana, antes de desayunar, su mente está más apta para captar el mensaje, y puede entender mucho que tal vez está lleno, no puede, porque cada vez que usted come mucho, quiere leer, ¿qué pasa? Por lo tanto, si usted está con su estómago vacío, se acerca más a Dios. Y Dios puede dar más atención para entender la palabra de Dios. Si ayudamos, ganamos más a Dios, que digamos bien, a estar con Él. Si entregamos nuestros talentos a Él, también se puede transformar en dones especiales. Y él lo puede utilizar para enseñar, para predicar, para dar testimonio. De todo, te voy a confesar que cuando yo era pequeño, yo era no hablaba ni casi nada. Se me hacía difícil para mí aquí al frente. Ya no tengo nada. Pero gracias a Dios, pues, he recuperado algunas cosas. Dice, es bien sabido que los niños pequeños, cuando están haciendo algo, y tú ves que no le gusta, como una vez mi esposa llamó a ellos y mi madre le dijo, le dieron para acá. Y él le dice, perdón. Y él le dice, para que me quede a comer. Y él le dice, no, mi papá, tú no llamaste. O sea, porque estaba tan entregado lo que estaba haciendo, que para él era más importante lo que estaba haciendo que era comer. Y así debe ser la palabra de Dios. Que estemos tan entregados a Dios que se nos olvida de comer. Recuerdo una ocasión que me invitaron a un río. Yo fui. Era Venezuela. Era el río Bucu, llamado así. Y yo allí estaba con mi viejo suegro, la que es mi esposa, que todavía no era mi novia. Y nos quedamos hablando en el río.
dentro del agua, un poco cerrado, y se nos olvidó la comida. Y estuvimos hasta tarde, y finalmente cogimos algo, pero se nos olvidó ya otra vez, estábamos tan detenidos hablando. Y esas cosas pasan, pero el asunto importante es que cuando estamos con Jesús tenemos que hacer igual. Tenemos que estar enamorados de Jesús, buscando la palabra de Dios y estudiando. Ok, vamos a orientar la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una vida de oración y una vida de fe? Ayuno y oración. Ahora vamos a estudiar así unos personajes. Están allí los carteles. ¿Quién me dice a los niños? ¿Cuál es aquel personaje de allá? ¿Cuál es el personaje de allí? Moisés, muy bien. ¿Y el de aquí? Elías. ¿Y el de aquí? ¿El de aquí? ¿El de aquí? ¿Quién me dice? Hey, ven aquí. ¿De quién es el personaje? ¿De quién hablo? De Jesús. ¿Y aquel? Y el otro, la reina. Esos son personajes de la fe, personajes que fueron héroes y heroínas de Dios, quizás dicho muchas veces. Y el tema que dio Corchi, la hermana Corchi, es básicamente lo mismo. Para ustedes vean cómo yo tenía las cosas. Cuando a mí me dieron el tema, yo lo puse a buscar. Y conseguí que estas personas todos ayunaron mucho tiempo. Todos oraban mucho. Todos tenían una relación. Vamos a verlo rapidito, solamente vamos a ver un flash, o sea, una escena de su vida. No podemos hablar todo porque nos va a ahora. ¿Ok? Le voy a pedir a Levi que venga por acá. Que venga a ayudarle un experimento. No solamente Levi, ahí también, y aquí me ha ayudado en un experimento. Porque es un deber de todos los amigos. Moisés ayunó cuántos días. 40 días y 40 noches, pero fue antes de la división del mar o después. Antes del mar o después, ¿cuándo ayunó? ¿Cuándo ayunó Moisés? ¿Antes de cruzar el mar o después? Después. Entonces ayunó otro cuando se le iba a dar los 10 mandamientos. Y Dios estaba con Moisés porque Moisés fue consagrado. Desde pequeño a Dios, y él sabía la ley de Dios y lo obedecía a pesar de haber estado donde en Egipto, y fue una persona escogida por Dios desde la niñez. ¿Ok? Fue sacado de las aguas y Dios lo hizo, y Moisés pudo con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo fue lo que utilizó. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ni lo que sabemos lo debemos a nosotros, lo debemos a quien, a Padre Celestial. Por lo tanto, él pudo dividir el mar. Cuando Dios le dio bien tu mano y el Espíritu Santo que hizo Dios y Dios no. Vamos a hacer una demostración sencilla. Primero con un vaso de vino. Y en un plato. Hay una fuerza en el agua que se llama tensión superficial. Es la fuerza que hace que un insecto pueda caminar sobre el agua. Y es la fuerza que puede hacer, lo mismo la gente muchas veces, que puede hacer que el vaso pueda levantar. Yo le diría, ah, pero ¿qué se usa ese plato chiquito? Para hacerlo con el grato de vista. Ok. ¿Pasa la misma cosa? Para Dios, Dios nos ha enseñado a nosotros que la propiedad de la materia, del agua, de todas esas cosas, pero hay otro, de la demostración que es un poquito más interesante. Y hablaba con cara a cara con Dios, y adquirió una
experiencia tan cercana a Dios que Dios lo pudo ver a Dios finalmente, ¿ok? Dios pudo comer. El segundo personaje, fue Elías. Y Elías también ayunó, pero lo ayunó después que estaba oyendo, porque antes de huir, Dios se le apareció y le dio una comida. Se comió dos veces y esa comida le dio energía para caminar cuántos días. 40 días y 40 noches. Hasta el monte Sinaí. Y allí, él tuvo a solas con Dios. Y aprendió que Dios no está en el juicio, en el Dios, sino en que en momentos apacibles, que se deben ser los momentos apacibles que nosotros tuviste en las mañanas para estudiar, para estar tranquilo con Dios. Ahí Dios se manifiesta. Dios no manifiesta cosas a los dos. Pero él tuvo un episodio, que fue el plazo que mencionamos ahí, que él oró antes de ayunar. Él oró a Dios para que Dios que enviara un fuego del cielo. ¿Ok? ¿Ok? Y el derecho, que se puso la leña, puso el caudo, puso el tronco, y finalmente el agregó algo. Vamos a hacer una cuestión aquí que Dios está pendiente. Granado. Allí está. Por lo mismo corriendo por el fuego. Dios nos contestó y todo el mundo se dio cuenta que realmente Dios era que el Dios real. ¿Ok? Ok. Vamos a otro personaje. Daniel, usted va a ver en hebreo. Daniel no estaba allí. Pero usted va a ver en hebreo, estudiamos esta semana, que ellos también fueron fieles a Dios, ellos ayunaban con Daniel para poder tener cuidado de la interpretación del sueño. Y Daniel dice que ayunó 21 días, cuando no entendió qué cosa. Estaba comentando la clase. No entendió que la profecía de los 1300 días decía, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios se dio un periodo de 70 años para el salir de Babilonia? Y ahora Dios menciona por 1300 días. Y él se enfermó, ayunó 21 días porque no entendía. Quería recibir esa contestación de Dios. Dios finalmente lo contestó. Le dijo, o sea, Daniel, olvídate del asunto porque eso no es para tu día, es para el tiempo de él, para el tiempo de ti. Pasará mucha gente se le fijará la ciencia. Y finalmente todo va a saber. Pero después de Israel, ¿qué le pasó? Lo echaron. Por no doblegarse ante la estatua de los dos, les dijeron que lo iban a echar donde. En el horno del fuego. Ok. Vamos aquí. ¿Qué pasó con los guardias que echaron a los tres jóvenes que abrieron al fuego? Se quemaron.
chiquito. Pero ¿qué pasó con los tres hombres hebreos? ¿Qué pasó con los tres hombres hebreos? Gracias.
Ok, ¿cómo quedó? Blanco con la nieve. Así mismo hace Dios con nosotros. Nos damos cuenta que somos pecadores, vamos a ir, estamos manchados. Pero cuando le pedimos perdón, Él nos limpia a todos los pecadores. Ya otra vez, mejor lo dejamos, porque nunca estamos limpios. Ok. Y eso hizo Jesús cuando Él entregó la cruz, lo que yo, la sangre que nos limpia del pecado. Miren, este resumen, ya estamos, aquí tiene 19 años. Ok, ya, pero todavía no se puede. Vamos a encontrar varias cosas en la vida de ustedes, de estos hombres y mujeres de fe, de estos superhéroes de la fe, que están en el libro de Hebreos, mencionados, ¿no? Ellos se mantuvieron firmes, sin dudar, como viendo al invisible, viendo a Dios, como dice allí. Todos eran pecadores, menos quién. Menos Jesús, que era perfecto. Eran personas de adoración y ayuno. Número dos, tenían una relación de gran amistad con el Dios Todopoderoso. Eran consagrados. Tenían una gran medida del Espíritu Santo de Dios. Entregaron su voluntad a Dios para que Dios hiciera grandes cosas a través de ellos. Miren esta comparación. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Hubo 40 días y 40 noches de oración. Y ayudó a que el pueblo de Israel llegara a la gran celestial. No digo directamente él, pero los ayudó a llegar a ahí. Elías hablaba con Dios como un amigo. Y Dios hablaba con él. Le decía, mira, así que venía. Él tuvo 40 días en comer hasta que llegó a este Oreo. Y los otros aparecían a su fe. Esto ahí está aquí un poco. O sea, la fe de Amarillo. Después de Israel le hizo una obra de reforma y de avivamiento a Israel, porque la gente no creía en Dios, pero al ver esa manifestación del poder de Dios, mucha gente pensó que se dio cuenta que el Dios de Israel era realmente el Dios de Israel. También hizo un amigo para la presencia de Dios. Entonces, también consuelo y se vino a la revelación. Daniel abrió 21 días y predicó el evangelio a un mundo pecador. O sea, estaban en Babilonia y supieron la orden que Dios le había dado a Israel. Predicó este evangelio a otros pueblos, pero Israel se quedó con él. Yo lo voy a poner como en el 15, porque a esa hora, si lo pongo muy alto, después se tiene un cráter. Yo lo pongo, vamos a ver cuando termine, quizás salgo en el 15. Y esto tiene como un delay de 15 o 20 minutos. Así que lo voy a añadir, yo lo voy a poner en 12. Ayunó 21 días y 21 noches. Y predicó el evangelio a un mundo pecador. O sea, estaban en Babilonia y supieron la orden que Dios le había dado a Israel. Predicó este evangelio a otros pueblos, pero Israel se quedó con él. Esto aquí se lo cambió a... Y Jesús dice que había unas ocasiones en que hablaba, estaba orando cuando todas. Imagínate lo que es orar toda la noche. Y si era el Hijo de Dios, si era el Mesías, y el Mesías, y el Salvador nuestro, uno con el Padre, y tiene esa necesidad de estar con el Padre, ¿cuánto más todo? Que no oramos casi nada. Ayunó 40 días y 40 noches y eso le ayudó a poder vencer el desierto. Nos enseñó cómo llegaba a la Canaán Celestial, a la Canaán Celestial, como Moisés. Llevó a la gente a la casa. Nos enseñó a tener un verdadero entrenamiento de fuego espiritual en nuestra vida. Si sí, lo buscamos directamente, así como Elías hizo una reforma en su tiempo. Jesús nos enseñó que el Evangelio eterno es de Dios. Nos ordenó que lo predicáramos, nosotros los adventistas, que predicaron el Evangelio eterno a quién? A todos, tribu, pueblo, nación y lengua. Como hicieron Daniel y sus amigos. Y nos salvó nuestros pecados, así como Esther salvó a su pueblo de la muerte. Pero Jesús va más allá, salva no solamente de la muerte, sino de nuestros pecados y nos da vida eterna. Algo mucho más allá. ¿Okay? ¿Cuál es la forma secreta para ser un superhéroe de la fe? Creer. Primeramente debemos tener fe. Ser bautizados. Ser misioneros para Dios donde quiera que estemos. Seamos lanzados en la tierra. Debemos estar conectados, no con cables, con un teléfono, sino con la internet, directamente al cielo. ¿Ok? Para entonces lograr poder ser la luz del mundo, a un mundo pecador, perdido. Y que seamos la fragancia de Dios. Si yo quiero que ustedes se perfumen,
va a regar el olor por toda la iglesia. De la misma manera, nosotros estamos con Dios. Todo el mundo va a sentir que eso es algo diferente para nosotros. Y que si y van a querer saber qué es. Pero si no, representamos a Dios realmente como es. Hay personas que hay que exprimirlas para que puedan hacer las cosas. ¿Verdad? Yo voy a buscar hielo seco, pero no conseguí. Si quiero que tú echas hielo seco aquí y echas algo, el agua sale como una fuente hacia arriba, sin tener que apretarlo. Así debe ser el cristiano. Que salga como una fuente arriba y todo el mundo se dé cuenta de que la persona es que es feliz, que Dios vive en él y que quiere ayudar a los demás, quiere hacer más de lo que le piden. Dice la Biblia que si somos seríamos siendo inútiles si hacemos lo que nos pide. O sea que si hacemos lo que nos pide, podemos ser un poquito más útiles, pero nadie puede hacer nada por lo que Dios hizo. Dios hizo demasiado. ¿Ok? Voy a pedir a Isa que me ayude a leer. Cuando una persona conoce a Jesús, cambia. Ya no, Dios no quiere que tú llegues a la iglesia y te quedes como estás. Quiere que cambie para mejor. Si tienes unos talentos, Dios quiere que tú los utilices y sean mejores, más llamativos. Dios lo va a guiar, te va a dar más y te va a ayudar a alcanzar a muchas otras personas. Ya lo estamos teniendo. Pero qué recompensa tuvieron todos los héroes de la fe. Si escucharon el versículo de memoria que te dio ya, sí. Él menciona, considero lo más valor sufrir la deshonra del Mesías. ¿Este quién era él? Que ganar no son las riquezas de Egipto. Este era Moisés. Consideró más importante sufrir con Jesús que tener riquezas. Si estuviera vivo, si estuviera muerto, estuviera allí en una sarcófago. Pero ¿está dónde? No es cierto. Porque decidió seguir a Jesús. Sin embargo, ninguno de estos hombres de fe, ninguno, recibieron lo que Dios les había prometido. Sino que lo veían como las promesas de ellos. ¿Y por qué? Sí, el versículo de Dios. Porque Dios es misericordioso. No tiene en cuenta a nosotros. Y nos espera. Sí, pero no. Quiere que nosotros también usemos esa vida eterna con aquellos que asumieron y están dando la oportunidad. Él dice que es vida salvada. Están dando la oportunidad para que nosotros también podamos estar juntos con aquellos héroes de la fe, como será Daniel, salve porque Moisés, Elías, Esther y Jesús. ¿Ok?
para que podamos ser uno con él, con todos los perfectos. ¿Se imagina poder vivir millones de años y después millones más y millones de más? O sea, que lo que pasamos aquí es un punto de tiempo comparado con lo que Dios nos quiere reservar. Pensemos en él. Que nuestra fe sea siempre triunfante, que siga siempre como la fe volar todo hacia el frente, hacia adelante, hacia el norte, y que busquemos el norte celestial, como está el trono de Dios, y el trono de Dios en el norte, al lado de la cruz. Que el Señor nos bendiga. Y que todos podamos cada día acercarnos más a Dios, buscar su presencia y estudiar, tener amor, ser fe, y dentro de Dios, de fe, porque es un don. Una persona de Dios, Señor, ayúdame a incredulidad, pedir a Dios que nos dé más fe. Oremos más, buscar estudiar la palabra de Dios, todos los secretos para ser un hombre y mujer de fe, porque los tiempos que vienen van a ser difíciles y que están preparados para esto que está pasando, es nada para nosotros que viene. No para ser miedo, porque la Biblia dice que tendrán tiempos de peligro y va a ser los principios de los dolores. ¿Qué recompensa tendremos allí? La vida. ¿Qué recompensa tenemos aquí? No tiene recompensa ninguna. Tiene dolor, sufrimiento y muerte, si no viene de su mano. Pero ¿qué recompensa tendremos en el cielo? Vida eterna. Porque Cristo Jesús, por el Dios eterno. Sin fin. Que el Señor nos bendiga. Que en cada día podamos estar conectados con Dios. Con Dios de la oración, con Dios de la palabra. Y que el Señor lo bendiga. Que el Señor bendiga. Vamos a ver bien para terminar con la oración. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, que está en el cielo, damos gracias por tu bendición. Gracias por estos ejemplos que nos han dado de personajes en la Biblia que hicieron fe, oración, ayunaron y pudieron estar más cerca de ti. Podemos comprender que al poder hacer todas estas cosas, nuestra vida se va a acercar más a ti. Y Dios nos puede utilizar grandemente en tu obra si nos ponemos en tus manos. Que podamos ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan ver y regalar las cosas. Que ser diferentes en esta vida es importante. Que no nos avergoncemos del Evangelio. Que podamos reconocer que es potencia y poder de Dios para nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios obre nosotros. Pues sabemos que tenemos el Espíritu Santo una vez que creímos. Pero cada vez pedimos que tú des más de tu espíritu para ser personas más espirituales y no carnales. Dirígete al Señor y que usted.